Buenas noches, tenemos nuevo campeón del mundo en la selección de Alemania y vamos a platicar ampliamente acerca de ellos. Sergio, Mario, Andrés, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la final? ¿Qué les parece el nuevo campeón del mundo? ¿Se les hace justo? ¿Se les hace merecido? ¿Cómo vieron en sí el partido? Adelante, Sergio. Bueno, a ver, vos sabés por el sentimiento, me hubiera encantado que gane Argentina, claro. Pero acá hay que analizar el fútbol. Se me hace justo campeón Alemania. Se me hace que fue el equipo que mejor fútbol desarrolló durante el Mundial. Porque el partido estuvo parejo, ¿eh? Eso te iba a decir. Pero en la final me gustó mucho Argentina. Me gustó el planteamiento de Sabela, me gustó el equipo argentino. Es un equipo que no se da por vencido nunca. En los 90 minutos tuvo momentos para ganarlo. Tuvo tres jugadas claritas de gol, una de Higuaín, una de Messi y una de Palacio, bueno, ya en tiempos extra. Y Alemania tuvo un cabezazo en el palo, tuvo 2-3, pero me gustó muchísimo el comportamiento defensivo de Argentina, la línea de 4 del fondo perfecta, Mascherano y Biglia haciendo un trabajo espectacular. Creo que la levantada de Mascherano se debe mucho al ingreso de Biglia también. Biglia le dio otra cosa al equipo que no le estaba dando Gago. Que desde octavos de final saca, sí, Gago y entra Biglia, cero gol. ¿Cuál? Recibió. Argentina recibe llega con 3 goles gol en contra de Alemania en el minuto 100 y pico, pero del tiempo. Llegaron a la final. En los 6 partidos nos dio 3 goles en contra, lo más para adicionar. Sí, pero el bueno, dato Argentina tuyo. Dentro de los 4 partidos que entra Biglia y juega al lado de Mascherano, 0 gol. La verdad que me sorprendió que Argentina. Yo sabía que le iba a dar pelea y lo decía y lo sentía, que podía ganar. Pero también sentía que Alemania, si salía en su día inspirado, podía ser un rival muy difícil de vencer. Pero me gustó, me convenció el planteamiento de Isabela, sobre todo en la final. Creo que en el Mundial ha recibido críticas de repente injustas. No vi al mejor Messi ayer. Yo creo que si Messi ayer hubiera estado en su día, Argentina se hubiera podido llevar el título. A mí me llama la atención algo que ya se ha comentado mucho, el momento ese en el que Sabela está hablando con el grupo que está reunido ahí, no recuerdo si es entre el tiempo regular y el primer tiempo extra, y Messi se da la vuelta. Las dos veces. Está fuera del círculo, toma habla agua. Habla Sabela y habla Mascherano. Toma agua y se va. O sea, ni siquiera antes por lo menos se metía al círculo y escuchaba. Ahora ni eso, yo no sé si sea algo que valga la pena como que tomarse en cuenta o fue un detalle nada más, pero pues es extraño, ¿no? Mira, Messi parece que es así. Yo creo que Argentina, para mí de un partido, Sabela lo manda bien, no entra bien Palacios, no anda y no tuvo un buen Mundial, Agüero. Tampoco el Kun Agüero. La verdad es que eran pilares importantes, pero aquí analizábamos, yo creo que todo el mundo decíamos, Argentina de Mascherano para arriba trae un equipo para ser campeón. Pero realmente lo que le acaba dando la solidez a esta Argentina son los menos famosos, los rojos, el mismo De Michelis, que no llegaba ni como titular y muy cuestionado. De Michelis fue más cuestionado que Basanta. Pero mucho más cuestionado su nominación de Basanta. Claro. De Michelis, luego tienes Enzo Pérez, echó un torneazo. Y los no tan famosos creo que se juntan a Mascherano, que agarra y lo declara muy bien. Van Steiger, antes del partido, un día antes, dice, el jefe de la manada es Mascherano. Mascherano agarra el liderazgo del equipo. Argentina, a base de lo que somos muy latinos, que es inspiración, tiene 3 veces la victoria, como bien dice Sergio y Andrés, yo creo que estoy, 3 manos a manos. Y esas son las pequeñas diferencias de quién va a ser campeón y quién no va a ser campeón. Creo que Argentina hace uno de los mejores papeles. Me quedo con esa Alemania. Hoy hablan mucho de que Alemania, los últimos 10 años y los últimos. Alemania de 1956 a la fecha, lleva 16 mundiales desde que apareció en la primera final. 16 mundiales, 8 finales. O sea, Alemania siempre ha estado ahí. Alemania nunca ha tenido los reflectores de los grandes estrellas del mundo, nunca han tenido un Pelé, un Maradona. Y Alemania siempre ha estado ahí a base de un trabajo de conjunto, de una frialdad, de un método de trabajo, de un equipo que es potencia económica, industrial, social y deportiva en el mundo. Y te encuentras exactamente ese choque de las dos culturas, el latino, el fútbol de barrio, que tal vez eso fue lo que le faltó a Messi, que sí tenía Maradona, ese no querer perder, porque es una final de Copa del Mundo y podrá tenerlas todas las excusas que tú quieras, pero caminar en una cancha de fútbol como caminó Messi en los últimos 3 partidos, yo no lo concibo. Sabela tuvo más desgaste en la zona técnica que Messi. Y lo menos que puedes dejar en un campo es dejar de correr. Y si no corres, Messi, no sé qué mensaje, no sé qué pasó por él, quedará como un misterio, porque así no juega Messi, todos lo reconocemos. Y le pesó tal vez el momento del partido más importante de su vida, que era coronarse como campeón del mundo, ponerse la corona y ratificar que era el mejor jugador del mundo.
llámenle como tú quieras, si será un misterio. Mira, Tony, a mí grande. Me queda la palabra del abuelo de Messi antes del Mundial, que dice que lo veía correr al 50% de lo que corría en Barcelona. Y después el papá sí declara algo muy fuerte, que no lo hace público, alguien lo escucha y lo dice, que fue que dijo a mi hijo me está confesando que las piernas les pesan 100. Pero las mediciones... Algo pasó porque ayer caminó, yo lo vi correr los primeros 15 minutos que jugó muy bien. Ahora, nomás, y dio 2-3 pelotas, encaró y ganó. Para pasarle la bola a Andrés, los primeros partidos de grupos él mete 4 goles. Caminando mete 4 goles y camina Argentina. Pero a partir de octavos de final, después de que camina, de que mete los 4 goles... Llega Argentina a la final sin Messi. Messi no sumó el papel. Así venía la historia y eso fue lo que pasó. No hay sorpresa. Me parece que es un mundial bastante bueno. Hay que decirlo, fue muy emocionante, fue de mucha calidad en muchos partidos y no hay sorpresa. Me parece que el mejor equipo del mundial es el que es el campeón. Es justo eso para el fútbol, en mi punto de vista. El partido coincido con todos. Me parece que Argentina lo juega bastante bien. Creo que es uno de los mejores partidos de Argentina. Más allá de que coincido también con ustedes, Messi, y con todos, ¿no? Messi no fue el partido de Messi. Ni el Mundial. Me parece que lo de Sabela, Sabela y el equipo entero entienden que la virtud, la mayor virtud, la mejor virtud de este equipo era el aspecto defensivo. Ayer entienden el juego de gran manera, saben que no van a tener la pelota, saben que van a tener que jugar sin la pelota, van a tener que jugar a la contra. Todo esto lo entienden los dos equipos. Me parece que es el primer tiempo muy bueno. Es un gran primer tiempo. Después, coincido, todo el mundo me dice, yo creo que Alemania es justo vencedor, pero hay que decirlo, Argentina tuvo posibilidades. Más allá, cuenta la de Higuaín. Sí, es una de Higuaín, es un gran error de Boateng, pero que es opción de gol. Las demás, hay una de Palacio sensacional, que es jugada de gol. Es un contragolpe sensacional. Y la de Messi al perfil. Y la de Messi, y hay otras muy, muy cercana a ese gol donde pudieron cambiar el partido y pudieron hacerlo a favor de Argentina. Argentina creo que, para mi gusto, hizo más de lo que estaba presupuestado. Y me pregunto, yo le pregunto a todos, si Messi no fue el Mundial de Messi y a pesar de eso Argentina llegó hasta la final. ¿Se imaginan Messi bien? No, es que yo lo digo, Andrés, yo creo que el partido de ayer, los primeros 15 minutos a mí me sorprende porque Argentina, por el lado izquierdo alemán, tirado Messi ahí, tirado la Messi, estaba ganando de todas. Tres veces lo mejor. A Hummel lo hizo ver mal, que para mí uno de los mejores centrales del mundo. Dos veces lo paró llevó Messi, entre... no recordamos mucho esa jugada, ni yo la nombré, una jugada que Messi se le va a Hummel y llega a línea de fondo ya mano a mano con el arquero, la toca atrás y llega antes una alemana a rechazar. Yo creo que ahí estaba el partido de Argentina y después ya se quedó Messi y ya no atacó. Yo creo en lo particular que Argentina llega con la credencial de llegar con 3 goles en contra. Todo mundo, y yo esperaba una Argentina que iba a esperar y que iba a darle la bola. Yo el partido que vi, a diferencia de Andrés, en los 90 minutos, porque luego se va condicionando porque hubo demasiadas faltas y demasiados accidentes en los tiempos extras con raspadas, Argentina no lo esperó, le tuvo una posición de pelota importante, atacó, le jugó de tú a tú, los cambios de Sabela fueron para ganar el partido, que no entraron bien los cambios. Los cambios de Alemania entran para definir el juego. Pues mira, ahí el entrenador. Pero yo sí vi una Argentina, yo le esperaba que se tirara atrás. Una Argentina que teníamos las dudas que iba a llegar con una buena defensa, porque era lo más débil, y acabó siendo la solidez. Pero Argentina yo lo vi en 90 minutos, dentro de sus posibilidades, de tú a tú, muy parecido a los primeros 80 minutos que le jugó a Bélgica. El mejor partido para mí de Argentina fue los 80 primeros minutos de Bélgica hasta que metió el gol. Pero, a final de cuentas, pues ya lo dijeron todo el mundo, ¿no? Este juego lo acaban ganando los alemanes. Y una vez esto lo demostraron, con un golazo. Con un golazo. Ahora hay que... 7 jugadores diferentes del equipo holandés, del equipo alemán, marcaron gol en este Mundial. De Argentina, nomás 4. No, y el manejo de las alineaciones y de los cambios y de las ¿tiene estrellas más y no estrellas? Mírame. Más variedad. Toño tocó un tema que yo quería tocar. De Sabela. No, de Alemania. Yo quería tocar una cosa. Ahí no hay... Selecciona hay 30 al jugador adelante. Pero deja tú selecciona los que no pone porque no los pone. Claro, Mario Götze. Los cambios que hace. Sí, sí. O sea, ahí no hay jerarquías. No, y el primer partido a Klose, a Klose no lo pone y después titular. A mí me quedó una duda ayer, a ver si alguien la escuchó, porque busqué en todos los periódicos de Argentina. Me parece que Isabel el último cambio, si no es por cansancio y lesión. Ese hubiera podido esperar, porque te estás jugando con un equipo que viene a jugar 120 minutos, con un jugador como Messi que estaba muerto dentro de la cancha, más algunos que se notaban cansados, los 30 minutos finales te los jugaste sin cambio, Mario.
A mí ahí me quedó duda. Yo creo que ahí se apresura, pero hay que ver si no se lo pide. Pero si por pides, otro pero lado, por yo podría atrás de la pelota, está difícil. No, está, estoy preguntando. Es un trabajo. Por eso dije, pregunto, si el jugador no pide el cambio, me parece que sí se apresura porque está. Jugar 30 minutos, Andrés, sin la posibilidad de un cambio. Sobre al nivel todo, que jugaron, que venían de jugar 120 minutos, este es con un día ahora, menos de descanso que Alemania. Creo y Alemania dos cambios todavía por hacer. Pero yo creo que el uno partido, final, pues, desde mi punto de vista, manda los cambios para ganar el juego. Ah, claro, el primero de Agüero es para ganar. Ahora, yo nomás quisiera agregar una cosa que hay que aprender. O sea, nosotros estamos hechos, y hay que ver que Alemania no es así, que pareciese que el jugador tiene que salir del potrero, de patear descalzo, de tener una vida de tragedia, de tener una vida de tenurias, de jugar en las playas, fútbol y una serie de cosas. Cosa que la cultura alemana no explota, ni el jugador viene de la tragedia, ni viene del barrio. Yo no te voy a decir que son jugadores hechos en probeta, pero tiene una cultura de método. Argentina, y vuelvo a repetir, Alemania, mentalidad es otra. La mentalidad es completamente otra. Ni se ponen a coronar a ellos quién es el mejor jugador del momento. Hoy lo decían y ahorita lo acaban de decir ustedes muy bien. Entra uno, sale el otro, igual de buenos todos. Es que hay 4 o 5 alemanes que no sabe cuál de ellos es el mejor. Sinceramente, el que me digas te lo valgo. Pero la historia del fútbol alemán. Pero hoy, en este mundial mismo está el ejemplo que dijiste, Mario. Claro. Hay 4. El arquero, el Islam. El negro central se echó un partidazo. No, está Van Steiger, está Hummels, está el portero. Bueno, ya ahorita están todos. Müller, está el 5-6. Está Philipp Lahm. Todos esos pueden estar en el 11 titular. No es como Argentina que vos nombrás a Messi y hoy nombrás a Mascherano. Y hasta ahí. Mascherano, ¿eh? Mascherano, no, hoy Mascherano tenemos excelente. Que hablar después en el siguiente bloque, si nos permite el productor, de lo que del 11 de FIFA. Una farsa. Como no, fue bueno, malo el premio. Exactamente. Como fue malo el Balón de Oro, para mí, una farsa. El jugador más regular desde el partido 1 al 7, aunque aquí se echó un clavado y todo el mundo lo odia, para mí fue Rubén. Yo Rubén no lo vi. Tengo dos. Mínimo, siempre jugó a un nivelazo. Same Rodríguez. Pero, a mí Rodríguez, pero Rubén. Está en el debate eso, no Messi. Rubén, claro. Rubén, mis respetos, ¿eh? Desde el partido 1 al 7, al mismo nivel. Y no hubo una figura mundialista que mantuviera ese nivel de protagonismo los 7 partidos. Nivel, Mario. No, bueno, sí, pero. No jugó el último partido, digo, el 7. Ahora decía Blatter que lo de Messi, posiblemente porque todos sus goles. Porque hay que considerar. Que fue Messi fue figura en cada partido, siempre era el jugador el más valioso en cada partido, y eso cuenta de al final. De la primera ronda. Sí, de la primera ronda, ¿no? Pero el Mundial pues, fue riquísimo y podemos. A mí me pareció también el equipo que hicieron meter a 3 brasileños después de 10 goles en 2 partidos. Yo, políticamente eso nada está, más. Eso está debatible, ¿eh? Porque somos cracks, Sergio. Sí, pero espérame. No estás premiando la trayectoria. Perdón. No, Messi es el mejor del mundo. Sí, pero, son los cracks, pero no, se aventaron. David, por eso. Thiago Silva se aventó un partido sensacional. Un partido malo. Pero lo da bueno, pero estás premiando el mundial. No, vos. Bueno. No. Lo de David Luiz, el 7-1 fue vergonzoso. Pero, y ojo que soy fan de él. Y el último partido le bajó un premiando. No, yo estoy de acuerdo. Pero James Rodríguez se aventó un partido terrible el día de Brasil. Yo también, a mí Javier Rodríguez también. A mí me entonces, podemos levantar. Ahora, tiempo. Nada más el tiempo. El calor. Está regallando acá atrás. Que mermaba y no mermaba, que los europeos, tráguense la estadística y el factor calor, tráguenselo, porque eso no pasó, acabó siendo diferente. Brandelli se quejó, ¿eh? A los alemanes. Todos no. Se puedes quejar, pero mermaron a los dos. Sí. A los dos. Ahí lo demostraron. Bueno,